una guaflera de hierro. Cuando vine a dar un concierto en Ciudad Playa, nadie asistió, excepto... ¡un cocodrilo! Amatista, no necesitamos eso. No va a caber en el refrigerador. ¿Qué? ¡Yo me encargo! ¡Miren esto! ¡Oh! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto que sí! ¡Soy perfecta! ¡Bam, bam! Oye, Steven, ¿has visto un fragmento de gema por ahí? Es muy importante. ¡No! ¿Has visto mis pantalones? ¡También son muy importantes! ¡Nadie te pidió tu opinión! ¡Ellos se quieren mucho! ¡Bueno, es un buen lugar para compartir! ¡Steven es el mejor! ¡Steven es el mejor! ¡Pues muchas gracias, Templo! ¡Eres un tonto! Malinterpreté el objetivo de este aparato. ¿Qué ordenarás, Steven? Una pizza grande, por favor, con mucho pescado. Debes tener hambre. La ordené para dos. ¿Steven está embarazado? ¿Realmente vamos a dejar que se quede? Amatista se quedó. ¡Oh! ¡Amatista se quedó! ¡Oh, Garnet! ¡Qué gracioso! ¡Vamos! ¡Dame tu mejor golpe, niña! ¡Dígale a mi esposa que me fue! Volví a ganar. Bueno, ¿cuál es la misión de hoy? Espero que... enfrentarse a un gigante... ¡pie! Si tuviéramos que enfrentarnos a un pie gigante, Garnet nos lo diría. ¡Espera, Steven! Acabo de recordar que Garnet tenía una misión para ti. ¿En serio? Sí, me dijo que... tenías que meter tu cara en ese plato de cereal. ¡Está bien! ¡Bien hecho, Steven! ¡Detuviste el pie! ¡No hay ningún pie! ¡Ahora no lo hay! ¡Ah! ¡Garnet volvió! ¡Oye, oye! ¿Me trajiste algo? ¡Vaya! ¡Una piedra! ¡Gracias, Garnet! ¿No seremos demasiado maduras para este ritual? ¡Ah! ¡Te quitarás eso inmediatamente! Vean a Cebolla, tan joven, tan inocente. ¡Ah! ¡Lo arruinará todo! ¿Qué estarán diciendo? ¡No puedo oírlos! ¡Ah! ¿Por qué está bailando? ¡No! ¡Mi vida es horrible! ¿Otra razón por la que deben reelegirme? ¡Amo los bebés! ¡Aquí tenemos un bebé! ¡Voy a besarlo! ¿Qué te sucede, amiguito? Es que... he perdido algo. Algo valioso. ¿Ah? ¿Tu inocencia? Es que perdí al vaquero. ¡Santo cielo! ¡Yo solo quería un helado! ¡Voy a hacerlo! Adelante. ¡Mi mano está pegada! ¡No! ¡No puedo moverla! Realmente está pegada. Creo que tendremos que cortarla. ¿Qué? ¡Hola! Escúchame bien, jovencita. Coffee, vas a hacer que este pescado vuelva a la vida con todos tus gritos. ¡Oh! Muy tarde. ¿Coffee? ¡Déjate gritar! ¡Ah! Bueno, lo más importante es la familia, la amistad, la honestidad, los valores y que nadie te arreste. ¡Garnet! ¡Au! ¡No eres falsa! ¡Genial, Steven! No te daré las gracias. ¡Eso es! ¡Debemos ejercitarnos! ¡Hagámoslo! ¡Entrenemos juntos! Tú podrás golpear a Lars y tú no te morirás de hambre si te divorcias de Sadie. ¡No estamos casados! Y entre los innumerables tesoros de nuestra fabulosa ciudad, este seguramente es uno de los más dulces. Como alcalde, me enorgullece presentarles la más grande copa de helado del condado. Sí, la más grande copa de helado. ¿Sí? ¡Se derritió, Gary! Tienes una langosta en el trasero. ¿Eh?
12, 13, 14, 15, 16, 17. Creo que soy muy rudo para llorar. Apenas ayer lloraste por las serpientes. Es porque no tienen brazos. Oh, Steven, no tienes lágrimas sanadoras. Nunca tendrás verdaderos poderes mágicos y ya no queremos nada contigo. Lars tiene grandes planes. ¡Por supuesto que sí! Todas esas nenas de otras ciudades viajando lejos de sus casas sin sus novios. Si es que me entiendes. ¿Estoy castigado? Sí, estás castigado. Desobedeciste una orden. Ahora te sepultaremos para que aprendas la lección. ¿Quieren oír música? Esta era una de las favoritas de Rose. ¿Qué te parece, Garnet? ¡Sí! ¡Nenas playeras, aquí voy! ¡Ah! No le des la banana. Es lo que ella quiere. Éramos los mejores, Fryman. ¿De quién hablas? ¡No puedo decirlo! Oh, ¿por qué las mejores cosas en la vida no podemos contarlas a los demás para no meternos en problemas? Steven, ¿estás en alguna pandilla? No en este momento, pero tal vez vuelva a estarlo. Ese chico está muy extraño. ¿Por qué no disfrutar en donde...? ¡Steven! ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿No sabes lo que es privacidad? La gente entra y sale de mi habitación todo el tiempo. ¿Qué pasa, Steven? Creo que le arruiné la vida a Ronaldo. Oh, Steven. Los humanos tienen una vida tan corta, aburrida e insignificante que inventan historias para sentir que forman parte de algo más grande. Quieren responsabilizar por todos los problemas del mundo a un solo enemigo que puedan combatir y no entienden que es una compleja red de fuerzas interrelacionadas que nadie puede controlar. ¡Garnet! ¡Rápido! Tienes que fingir ser mi madre por teléfono. Hola. Soy la mamá Universe. Sí, los niños están jugando espadas. Perdón, jugando con espadas. Están sangrando. Oh, no, están muertos. No vuelva a llamar. Lo siento, entré en pánico. Steven, estás en graves problemas y nos has obligado a castigarte. Pero... No cenarás durante 1000 años. ¿Qué? ¿1000 años? ¡Socorro! ¡Van a sepultarme en la arena! ¡Oh, no! ¡Por favor, no! ¡Esas flores son horribles! ¡Ah! Espera, ¿por qué estás aquí, Perla? ¿Yo? Por nada, solo estaba... ya sabes lo que siempre dicen. A veces... Me gusta verte cuando estás durmiendo. Y a veces significa a menudo. Oye, Sadie, vamos, tenemos que abrir... Steven, tenemos una sorpresa para ti. ¡Oh, Perla! Ahora no te daremos galletas. ¡Hola, Lars! ¡Cielo, señora! ¿Está bien? Ese café estaba muy caliente. Yo tomo café en el desayuno. ¿Puedo quedármelos? Ah, espera, déjame verlos primero. Sí, creo que te gustará ese. Y este. Y, creo que guardaré este hasta que seas un poco más grande. ¡Garnet! ¡Perla! ¡Amatista! Sí. ¿Qué sucede? Oye, ¿dónde está el incendio? ¡Es una emergencia! Tienen que ayudarme a librarme de las camisetas y evitar que Boca haga más. ¿Las camisetas cobraron vida y estás poseyendo los cuerpos de quienes las usan? ¿Ah? No, es que... ¿Las personas se incendian cuando se ponen esas camisetas? No, es que son... ¿Las camisetas controlan las metas de quienes las usan para que cumplan su mortal misión de destruir Ciudad Playa? ¡No! Están usando mi arte de una forma que no me gusta. Oh. Resuélvelo solo. ¿Alcalde Dewey? ¿Cómo estás, joven Universe? ¿Alguna de tus hermanas está en casa? ¿Mis hermanas? Las que te cuidan, ¿sabes? La alta, la morada, la atractiva. Oye, se fue la energía y como alcalde sé que ellas tuvieron algo que ver. ¿Mis hermanas? ¿Hay alguien más con quien pueda hablar sobre esto? ¡Perla! ¡Ya voy! Oh, ¿puedo ayudarlo? Sí. Oh, hola. Bueno...